Saludos amigos, qué bueno que se han citado con su canal 3ABN Latino. Seguimos temas en la campaña Seguridad Nacional. Ha sido de gran bendición para nosotros aquí en Villahermosa y estamos tan contentos que podemos llegar a sus hogares en cualquier rincón de la tierra. Así que esperamos que durante esta hora sean bendecidos también con otro tema de mucho interés. Profesor José Luis Méndez Cetina me acompaña. ¿Qué tal las conferencias? Hermana Idalia Dinsi, nos da mucho gusto saludarle y también saludamos al auditorio que amablemente nos sintoniza en sus hogares. Nos da mucho gusto que estén siguiendo esta serie de temas importantes. Bueno, queremos agradecer a la hermana Elizabeth Flores, también al hermano Ángel Lastra y al maestro Timoteo Montealegre por la hermosa música con que nos han deleitado para honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Y bueno, ya ha mencionado nuestra hermana la serie de temas que englobados en el tema principal Seguridad Nacional se están desarrollando durante estas presentaciones. Quiero mencionarles algunos temas que posteriormente vamos a escuchar, como por ejemplo seguridad mediante interrogación. ¿Seguridad? ¿Dios lo dijo? ¿Y qué? Y bueno, en estas épocas de tanta angustia y de tantos problemas, qué bonito es ser liberado de todo eso. Y en esta ocasión vamos a escuchar el tema Operación Liberación Humanidad. Así es, para esto tenemos nuestro orador, el pastor Agustín Galicia Montesinos. Así que el tiempo es suyo, sean todos muy bendecidos. Buenas noches. Nuevamente aquí estamos, alabado sea Dios. Qué bueno que nos puedan acompañar para continuar estudiando la serie Seguridad Nacional. Y de paso, cuando hablamos de seguridad nacional, estamos hablando de una seguridad que trasciende fronteras, de una seguridad que trasciende distancias, de una seguridad que trasciende el tiempo y el espacio. Y como ya hemos visto, nuestra única seguridad se encuentra en Dios. Si hay un terrorista que está dispuesto a aniquilar a la raza humana, también es cierto que hay un Dios que ha hecho y que hará lo imposible para que podamos tener seguridad por toda la eternidad. Esta noche vamos a orar nuevamente, por favor. Señor, rogamos tu presencia en nuestro medio. Te alabamos porque no hay seguridad como la seguridad que tú provees. Ayúdanos a aceptar tu seguridad. Ayúdanos a abrazar tu seguridad. Y permite que, guiados por tu Espíritu en esta noche, al estudiar el tema que nos ocupa, podamos tener esperanza. En Jesús, amén. Uno de los resultados que el terrorismo y cualquier otra guerra produce son lo que se llama, por sus cifras en inglés, POW. Y su traducción en español, prisioneros de guerra. Los ejércitos tienen como consigna de no dejar a ningún prisionero de guerra capturado en las filas del enemigo. Podríamos hablar mucho acerca de este hecho de los prisioneros de guerra y de las hoy épicas jornadas de rescate de los prisioneros de guerra. Entre las dos operaciones de rescate más importantes en la historia actual, se encuentran tres de ellas, una que ocurrió en Bosnia, un aviador de la Fuerza Aérea Norteamericana
Quiero decirles, solo para que vean ustedes la importancia que la gente le considera a los prisioneros de guerra, con este caballero al cual me refiero, la Armada de los Estados Unidos gastó para rescatar a un solo prisionero 15 millones de dólares. Nótese la importancia que se le da a los soldados caídos. Los rescates más espectaculares y más sonados en los últimos años involucra a dos mujeres. Una, Jessica Lynch, una mujer de origen anglosajón, y la otra, una mujer de lo que se denomina como afroamericana, Shoshana Johnson. Esta última, de color, como dije, una mujer afroamericana, fue tomada prisionera con 7 de sus compañeros de milicia. Los recluyeron, los acostaron en el piso, desnudo, por muchos días. Los golpearon, los sometieron a interrogatorios innumerables, los sometieron a todo tipo de tortura. Y ella nos dice en la crónica de su liberación que lo más terrible era la desesperanza, porque a medida que su cautiverio se prolongaba, la esperanza se iba extinguiendo. Ante la inseguridad de lo que ocurriría y ante la amenaza de que las tropas iraquíes no solo los torturarían, sino también terminarían con sus vidas, Shoshana dice que pasó días terribles ante la inseguridad, ante el miedo y ante la manera brutal en cómo la trataron. Y especialmente que constantemente estaba rodeada de sus enemigos. Dice que a medida que pasaron los días, perdió la esperanza de que algún día habría un rescate. De la misma manera, nosotros los seres humanos, en esta lucha que tenemos con el gran terrorista Satanás, nosotros también somos prisioneros de guerra. Y somos prisioneros de guerra por la simple razón de que estamos en territorio enemigo. Por favor, lea conmigo Filipenses el capítulo 3 y el versículo 20, para que usted vea de qué estoy hablando, a qué me estoy refiriendo. Filipenses 3:20, ¿qué dice el apóstol San Pablo? Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, obsérvese, por favor, no solo nuestra ciudadanía está en los cielos. Nótese la implicación de que somos prisioneros de guerra. ¿Qué dice el versículo 20? Otra vez, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también, ¿qué? De donde también, ¿qué cosa? Esperamos, ¿a quién? Al Salvador. La implicación es que el general en jefe de las huestes angelicales habrá de efectuar una operación rescate. Rescate para aquellos que han quedado como prisioneros de guerra. Y qué alegría que podamos decir, volvamos a leer el versículo 20, por favor. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Hay un himno precioso que dice, este mundo no es mi hogar.
más allá del sol, allá está nuestro hogar. Juan 17, por favor. Juan 17 nos despierta, nos llama la atención a la triste realidad de que somos prisioneros de guerra. ¿Qué dice los versículos 14 al 17, por favor? Juan 17, 14 al 17. Yo les he dado, ¿qué cosa? Tu palabra. Y el mundo, ¿qué cosa? Por favor, ¿y el mundo qué cosa? Por favor, usted no debe olvidar jamás, este mundo no es nuestro hogar. Estamos en territorio enemigo. Así que no espere usted que todo en la vida va a ir bien. Mucha gente piensa que por abrazar a Jesús, mucha gente piensa que por haber sido bañados con su sangre, mucha gente piensa que por confiar en su palabra estamos libres de problemas y dificultades. No hay tal cosa. Jesús nunca prometió que todo sería miel sobre hojuelas. Lo que Jesús sí prometió y lo cumple es que estará con nosotros hasta el fin del tiempo. Todo el tiempo podemos confiar en Él. Él está con nosotros. Volvemos a leer, por favor, el versículo 14. Dice de la siguiente manera: yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué cosa? Los aborreció. ¿Por qué razón? Porque no son, ¿qué cosa? Como tampoco yo soy, ¿de dónde? Por favor, no lo olvide. A lo largo de la jornada, este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está más allá del sol. Seguimos leyendo, por favor. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? No ruego, ¿qué cosa? Que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. No son, ¿de dónde? Por favor, grábese esto mientras peregrina. No se preocupe de qué diga la gente. Usted y yo no somos del mundo. No pertenecemos a esta tierra. Y Jesús concluye en el versículo 16: yo, por como tampoco yo soy, ¿qué cosa? Versículo 17, ¿cuál es la petición para Dios a favor nuestro? ¿Cuál es la petición? Santifícalos en tu verdad, tu palabra, ¿qué cosa? Tu palabra es ¿qué cosa? ¿Qué dice el capítulo 16, por favor? Un capítulo antes de donde estamos. El verso 33. Estas cosas os he, ¿qué cosa? Hablado, para que en mí tengáis, ¿qué? En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué cosa? Confiad, ¿por qué razón? Yo he vencido, ¿qué cosa? El mundo. Y ya estudiamos Jesucristo, entre muchas otras cosas que puede proveer para nosotros, es el modelo para que, como Él venció, nosotros también podamos vencer para gloria de su nombre. Juan 14, del 1 al 3. Muy conocido por los lectores de la Biblia, pero vale la pena recordar, vale la pena recordar. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también ¿en quién? En mí. En la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Muchas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, ¿qué cosa? ¿Para quién? Para nosotros, los que no pertenecemos a este mundo, para nosotros que somos prisioneros de guerra, para nosotros que somos aborrecidos por el mundo y por aquel que controla el mundo. Para nosotros es este mensaje que es muy importante.
Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, ¿qué cosa? Lugar para vosotros, versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿cuál es la promesa? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué sucede? Vosotros, ¿qué cosa? Versículo 18. Vamos a leer algo allí que es muy importante. No, ¿qué cosa? Nótese, por favor. No os dejaré, ¿qué cosa? ¿Qué más? ¿Qué cosa dice? Dice, vendré a vosotros. Todos conocen, y podríamos citar muchos otros ejemplos, pero solo permítanme citar uno. Hace un par de años atrás tuve la oportunidad de estar en Manila, en Filipinas, y tuve que quedarme un día extra y me pidieron que fuera a los famosos sitios de la Segunda Guerra Mundial allí en Filipinas. Y fuimos al sitio donde el general MacArthur, cuando fue expulsado por los japoneses de las Filipinas, hizo la gran promesa: vendré otra vez. Y MacArthur cumplió su promesa. Y les pregunto, si un general humano puede cumplir su promesa, ¿el general de los ejércitos celestiales cumplirá su promesa? ¡Claro que sí! Por eso Jesús, me encanta este pasaje, no os dejaré huérfanos, vendré. Y como acabamos de leer, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, ¿qué cosa? También estéis. Apocalipsis 22, 12, por favor. Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, 12. He aquí, ¿qué cosa? He aquí yo vengo, ¿cuándo? Pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, ¿de qué manera? ¿De acuerdo a qué cosa? De acuerdo a sus obras. P.W. Frank, que fue el gran cerebro de la invasión a Irak por los Estados Unidos, cuando Jessica y Shoshana, fueron tomadas prisioneras, especialmente la última, le preguntaron: ¿usted cree que el rescate sea posible? Y él contestó: yo creo que sería una bendición si podemos rescatarlas, pero no podemos estar seguros de eso. Pero no podemos estar seguros de eso. ¿Qué dice nuestro general ante esto? Segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. ¿Cómo? ¿Cuál es la condición de nuestro rescate? Por favor. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor, ¿qué cosa? No retarda su promesa, según algunos la tienen, ¿por qué? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué cosa? Y me encanta el versículo 10. Pero el día del Señor, ¿qué cosa? Vendrá. Aquí no hay una nota de duda. Aquí no hay una nota de decir, me gustaría pensar que tuviéramos la bendición. Aquí hay una total nota de certeza. Vendrá y nos llevará con Él a vivir por toda la eternidad. Vendrá y nos llevará a vivir por toda la eternidad. Shoshana, hablando de su liberación
y de su rescate. Dice que lo que la sostuvo, a pesar de los elementos que ya mencionamos hace un momento, era los sonidos, curiosamente, los ruidos. Esa fue la que la sostuvo, porque dice que mientras estaban en la prisión y mientras oían a los alrededores los misiles explotando, el tableteo de las ametralladoras, los cognatos de lucha que se escuchaban, los bazucas rindiendo su mensaje de muerte, dice que todo esto les indicaba que a pesar de las condiciones en que se encontraban, las tropas de liberación se encontraban cerca. Todo lo que a otro les parecía ruido de temor les indicaba que el rescate estaba a las puertas. Todo eran, en un sentido, señales. Lean conmigo, por favor, Mateo 24, del 6 al 8. ¿Qué en cuanto a nuestro rescate? ¿Qué en cuanto a nuestro rescate? Mateo 24, por favor. Los versículos 6 al 8. ¿Qué dice Mateo 24? Y oiréis, ¿qué cosa? Guerras y qué más. ¿Y rumores de qué? Mirad que no os, ¿qué cosa? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, ¿qué cosa? Versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Déjeme decirle, ¿hemos tenido últimamente terremotos? ¿Hemos tenido pestes? ¿Hemos tenido sequías? ¿Hemos tenido hambre? Seguramente. ¿Pero qué dice el versículo 8? Pero todo esto, ¿qué cosa? ¿Será qué cosa? Alguien ha dicho que el mundo está en estado de guerra. Y usted puede cuestionar esta aseveración. Pero algunos dicen que estamos en un estado de guerra debido a los problemas que enfrenta el mundo. Por ejemplo, los problemas de altas temperaturas con todas las consecuencias climatológicas que son archiconocidas para nosotros. Pero ellos dicen que el gran problema que enfrentamos y del cual no somos conscientes es el crecimiento de la población. Hay 200.000 nacimientos por día. 7.000 millones de habitantes en el mundo de hoy. La sobrepoblación hace evidente que pronto los recursos escasearán y que en 20 años la situación será terrible. Lo que Jesús dijo hace 2000 años, hoy tiene una relevancia excepcional. Las armas son más destructivas que nunca antes. Les hablaba de que estuve en Filipinas, y aprovechando que estaba en Filipinas, fuimos con mi esposa a Japón. Y fuimos a Japón por la única razón: teníamos curiosidad de estar en Hiroshima y Nagasaki. Las poblaciones que sufrieron los estragos de la guerra de las armas nucleares. Permítanme decirles lo siguiente: cuando la bomba cayó en Nagasaki, destruyó 11.574 casas, 13.000 más dañadas al punto de ser inhabitables,
73,848 personas murieron. Más de 74,000 estuvieron heridos, sin contar los miles que murieron por la radiación. Todavía hoy le impacta a usted ver la devastación que esto ocurrió. Y ocurrió en 1944 y todavía los vestigios están allí. Yo a la mitad del recorrido por el museo le dije a Eucaris, tengo suficiente, no necesito ver más. Las armas de destrucción masiva son algo terrible. Hemos estado hablando estos días acerca de gases. Hemos estado hablando de las armas bioquímicas. Y es increíble. Todas estas armas destruyen al ser humano en segundos. Jesús describió que todo esto ocurriría. Y todo esto que hoy ocurre son simplemente la manera en que nuestro general nos dice: el rescate está a las puertas. Vengo pronto. El calentamiento global es increíble. El video sobre el problema, los problemas climatológicos y de manera específica el calentamiento global, yo lo he visto en diferentes ciudades del mundo. Y es un video que nunca he podido terminar porque tiene 5 horas de duración, donde explica en detalles los problemas a donde nosotros, los problemas que estamos enfrentando y los problemas que vamos nosotros a enfrentar muy pronto en el futuro. Los científicos dicen que nuestro mundo le esperan cosas terribles, pero debo decirles algo en el nombre de Dios en esta noche. El mundo no concluirá su historia con una debacle universal. El mundo concluirá su historia cuando Jesucristo venga en gloria y majestad. Mateo 24, versículos 9 y 10. Nótese, por favor, lo que dice allí. Entonces, ¿se entregarán qué cosa? A tribulación, o se entregarán a tribulación. ¿Y os qué cosa? ¿Aló? ¿Qué más dice? Y os matarán. Estas cosas no nos gusta leerlas, pero hay que leerlas. Entonces entregarán a tribulación y os matarán. Mateo 24, 9. ¿Y seréis qué cosa? Aborrecidos de todas las gentes por causa qué cosa. Versículo 10. Noten, las condiciones van a ser de tal tipo que ocurrirá algo impensable. ¿Qué dice el versículo 10? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros, ¿qué pasa? Se aborrecerán. Por favor, lea conmigo 2 Timoteo para que usted pueda entender esta declaración de Jesús. Lea conmigo, por favor, 2 Timoteo 3 del 1 al 5, que el apóstol San Pablo amplía. 2 Timoteo 3 del 1 al 5. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Vamos a leer, por favor. Y también debes saber esto, que en los postreros días, ¿qué ocurre? ¿Vendrán tiempos qué cosa? Les pregunto, ¿vivimos tiempos peligrosos? Versículo 2. Porque habrá hombres, ¿de qué tipo? Amadores de sí mismos, ¿qué más? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ¿qué cosa? Versículo 3, esto es una declaración tan fuerte, pero quiero que la lean conmigo, por favor. ¿Qué dice el versículo 3? Sin afecto, ¿qué cosa? ¿Qué más? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de ¿qué? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de quién.
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué cosa? Esto, cuando apareció por vez primera, en los primeros siglos de la historia del cristianismo, parecía una exageración. Pero les pregunto, ¿no es este acaso o esta una descripción de la debacle moral que contemplamos en nuestros días? ¿Aló? ¿Es o no? Sí. Es terrible. Es terrible lo que ocurre hoy en el ambiente moral. Gente sin escrúpulos, gente avariciosa. Y usted los ve de traje, de corbata. En los Estados Unidos, los grandes ladrones no son los que roban los museos. Los grandes ladrones usan corbata y tienen apariencia de verdad, de piedad, de gente buena. Hacen fraudes cuantiosos y dejan a los trabajadores en la miseria. Esto no es algo del futuro, esto es algo que está ocurriendo hoy. Se ha hecho un estudio a lo largo del mundo de por qué la gente siente que hay problemas. El estudio ha revelado que la gente está insatisfecha con su país por las siguientes razones: pobreza, economía mal manejada, enfermedades infecciosas, educación y declaración de inseguridad. Estas son las razones por las cuales, no importa en qué país del mundo, no importa su potencial financiero o su estado de economía y de otros aspectos, esto es lo que la gente siente que está ocurriendo hoy. En algunos lugares, este tipo de declaraciones son terribles. Por ejemplo, los estudiosos dicen que en los Estados Unidos el segundo gran mal que los aqueja es la declinación moral en ese país. Jesús profetizó que todas estas cosas serían señales de su venida, que todo esto ocurriría. Usted vea la música, usted vea cualquier ámbito de la existencia, está saturado. Imagínese que en este país usted no solo se puede casar con otro del mismo sexo, ahora se puede casar para probar si se puede. Y después, chao, si te vi no me acuerdo. Puede usted seguir adelante. Jesús dijo que todas estas condiciones serían simplemente manifestaciones de su pronto regreso. Lucas 21, 28, por favor. ¿Qué dice Lucas 21, 28? ¿Qué dice el versículo 28, por favor? Cuando estas cosas comiencen a qué? ¿Qué dijo Jesús que hay que hacer? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención... ¿Qué cosa? ¿Está qué cosa? Cerca. Cerca. Vuestra redención está cerca. Vean por ejemplo, los problemas que estamos enfrentando hoy y que son terribles, es que los arsenales de armas nucleares todavía están en este mundo en gran número. Jesús dijo, vamos a leer otra vez Mateo 24, por favor.
Respondiendo Jesús les dijo, mirad qué cosa. Por favor, mirad qué cosa. Que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Jesús dijo que tendríamos que tener cuidado con este asunto del engaño. Porque el engaño se daría en gran escala. Sigan leyendo conmigo, por favor, el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Y muchos falsos profetas, ¿qué cosa? Se levantarán y engañarán ¿a cuántos? Hay un programa de radial, probablemente el más famoso en los Estados Unidos, que es un programa acerca de la familia, y la persona que tiene una influencia extraordinaria. Hace unos años atrás se formó una comisión para estudiar el problema moral de los Estados Unidos. Y este caballero no fue invitado para ser parte de la comisión. Y para que usted note su influencia en los Estados Unidos, porque tiene programas en todas las ciudades, incluso en las más pequeñas de Estados Unidos, tomó el micrófono y le pidió a los radio oyentes que presionaran al Congreso de los Estados Unidos para que él fuera añadido como parte de la comisión. ¿Y qué creen que pasó? Lo añadieron. Los radioescuchas inundaron los congresos locales y el Senado de los Estados Unidos y lo incluyeron. Y este hombre con una influencia tan grande, este año ha dicho que Jesús vendría cuatro veces. Y cuatro veces ha fracasado de manera miserable. Mateo 24, por favor. Versículos 27 y 30. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también, ¿qué cosa? ¿La venida de quién? Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Se lamentarán. ¿Cuántas tribus de la tierra? Todas. ¿Y qué va a pasar? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con gran poder. ¿Y qué más? ¡Y gloria! ¡Ojo! No va a haber un rapto secreto. ¡Ojo! No va a ser algo desapercibido. ¡Ojo! No va a ser algo que ocurre en un sitio y el otro no sabe. Dice, todo ojo, ¿qué cosa? Le verá. Todos sabrán que está ocurriendo el rescate de los siglos. Todo ocurrá. Cuando Shoshana estaba en la prisión y empezaron a escuchar los ruidos, los tableteos de las ametralladoras, los helicópteros de rescate, cuando empezaron a ver a través de la poca iluminación que tenían, que afuera había una iluminación y un ruido fuera de lo normal. De repente escuchó una voz en inglés, al igual que sus compañeros, que decían, todos los americanos tírense al suelo. Y cuando se tiraron al suelo, la puerta de la prisión donde estaban explotó en pedazos. Y la voz en inglés otra vez ordenó, quédense donde están. Y las armas explotaron, llenaron con una cacofonía de ruido increíble el lugar donde estaban prisioneros. Y pronto los captores pasaron a la historia. Y entonces esta mujer y sus compañeros fueron rescatados. Mateo capítulo 13, por favor, versículos 47 y 48.
Mateo 13, 47 y 48. Versículo 47, por favor. Asimismo, el reino de los cielos es ¿qué cosa? ¿Semejante a qué? A una red que echada en el mar recoge toda clase de ¿qué? Y una vez llena, ¿qué cosa? La sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en cestas y los malos, ¿qué pasa? Los echan fuera. Y eso fue lo que ocurrió en el caso de Xochana. Los americanos, tírense al piso. Y los únicos que sobrevivieron a la masacre fueron precisamente los americanos, que entendieron la orden. Yo quisiera que usted recuerde que Jesús pronto viene en gloria y majestad. Yo quiero que usted recuerde, como dice Mateo 25, que habrá una separación. Quiero que usted recuerde que habrá destrucción. Quiero que usted recuerde que a pesar de la destrucción, a pesar de la separación, habrá salvación para los hijos de Dios. Aquellos que reconocemos que este mundo no es nuestro hogar, seremos rescatados para vivir con Jesús por toda la eternidad. ¿Cómo se efectuó el rescate? ¿Cuáles son los elementos que permitieron que este rescate, al cual hemos estado haciendo mención, ocurriera y que hoy aparece en los libros de historia? Usted puede ir al internet y ahí lo encuentra. Yo lo verifiqué esta mañana una vez más para poder comentarlo con ustedes. Hubo cuatro cosas que son importantes en ese rescate. Número uno, al tirarse al piso, aceptaron el rescate. Número dos, respondieron al rescate porque entendieron el idioma. Número tres, tenían el mismo código, compartían los mismos valores. Número cuatro, servían al mismo gobierno. De la misma manera, cuando Cristo venga, estos cuatro elementos van a separar los peces limpios de los que no lo son. Estos mismos cuatro elementos van a distinguir a los justos de los impíos. Estos mismos elementos van a señalar a las cabras y a las ovejas. Estos mismos elementos van a decir quiénes son prisioneros de guerra y quienes no lo son. Número uno, tenemos que aceptar el rescate. ¿Ustedes recuerdan qué dice Juan 3:16? Vamos, vamos, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él que... En otras palabras, usted no va a ser rescatado, ni yo, a menos que quiera aceptar el rescate. Usted sepa, Dios no va a llevar al cielo a quien no quiere. Usted no está obligado. Usted debe saber, el rescate es una bondad de Dios. El rescate es una manifestación de su gracia. Y Dios quiere que todos los que estamos aquí, todos los que escuchan, encontremos salvación por toda la eternidad. Así que la pregunta en esta noche, ¿acepta usted la salvación? ¿Reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador? Número dos, ¿reconocemos la voz? Lean conmigo, por favor, Juan 10:2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, versículo 3, a este le abre ¿quién? El portero. Y las ovejas, ¿qué cosa? ¿Oyen qué cosa? Y a sus ovejas llama ¿de qué manera? ¿Y las qué?
y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué razón? Porque reconocen qué cosa. ¿Ustedes recuerdan la historia que les conté? Y les dije que me avergüenza. No, no reconocí la voz. Usted tiene que entrar más en contacto con Dios. Usted tiene que pasar más tiempo con su Biblia. Usted tiene que pasar más tiempo de rodillas. Hasta que usted, de manera inequívoca, reconozca la voz. De tal manera que cuando Cristo venga y diga: despertaos, 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 los que dormís en el polvo, si usted descansa, se despierte para vivir con Jesús por toda la eternidad. Reconocemos la voz. Nos hemos acostumbrado a ella. Primera de Juan 2, 3 y 4, por favor. ¿Qué dice Primera de Juan 2, 3 y 4? Y en esto sabemos que nosotros, ¿qué cosa? Si guardamos, ¿qué cosa? El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué cosa? Mis hermanos y amigos, los valores del reino están en los mandamientos de Dios. Estudiamos eso hace un momento en la conferencia anterior. Y dijimos que los mandamientos nos permiten conocer nuestras flaquezas. Vimos que los mandamientos nos permiten ser conscientes de nuestras debilidades para fortalecerlas. Dijimos que los mandamientos son la luz que nos permite, al contemplarnos en el espejo, ver cuál es nuestra condición. Pero vimos también que los mandamientos tienen la virtud de representar a Dios, y que podamos seguirlo para gloria de su nombre. ¿Compartimos los valores del reino? ¿Aló? La Biblia dice: sed santos como yo también soy santo. Les pregunto, ¿queremos alcanzar la santidad? ¿Cuántos quisiéramos alcanzarla? Déjenme ver sus manos. Alabado sea Dios. ¿Servimos al mismo gobierno? Mateo, por favor. El capítulo 4, por favor. Mateo 4. ¿Qué dice Mateo 4? El verso 19. Mateo 4, 19. Y les dijo: venid en pos de mí, ¿y qué cosa? Venid en pos de mí, ¿y qué cosa? Y os haré pescadores ¿de qué? De hombres. Hebreos, por favor, el capítulo 12 y el servicio, el versículo 28. Hebreos 12, 28, por favor. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros, ¿qué cosa? Un reino inconmovible, tengamos ¿qué? Gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, ¿de qué manera? Agradándole con temor, ¿y qué cosa? Y reverencia. Cristo viene pronto. El rescate está a las puertas. Muy pronto Jesús vendrá al mundo con gran poder.
vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz se oirá, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación, y los santos vivirán eterna redención. Muy pronto Jesús vendrá. Muy pronto Jesús vendrá. Muy pronto Jesús vendrá. Me pregunto, ¿aceptamos? ¿Estamos listos para cuando el rescate se produzca? ¿Cuántos queremos estar preparados, por favor? Me pregunto, ¿reconocemos el idioma del cielo? No somos de este mundo. El mundo no es nuestro hogar. Me pregunto si reconocemos su voz. Me pregunto si queremos los valores del cielo. Me pregunto si queremos servir al único gobierno que servirá por toda la eternidad. La Biblia ya lo dijo. Lean conmigo, por favor, Daniel 2, si son tan amables. Quiero que observemos de una manera profética. La Biblia anticipó lo que estamos estudiando en esta noche. En Daniel, el capítulo 2. Lean conmigo, por favor, lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 2. Y vamos a leer en la última parte del capítulo 2. Versículo 44, por favor. ¿Qué dice Daniel 2:44? Y en los días de estos reyes, ¿qué pasará? El Dios del cielo levantará, ¿qué cosa? Un reino que no será jamás, ¿qué cosa? Destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Sigamos leyendo, por favor. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadera y fiel, ¿qué cosa? Su interpretación. Habrá rescate. Y viviremos con Jesús por toda la eternidad. Lean para concluir conmigo 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 2. Aquí hay algo que puede ser una oración para nosotros en esta noche. ¿Qué dice 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 2? Aquí hay algo muy importante. Porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuántos quisiéramos hacer de nuestra vida el blanco de ella, de conocer a Jesús y a este crucificado? ¿Cuántos quisiéramos, por favor? ¿Quieren ponerse de pie conmigo, por favor? Nuestro Dios y nuestro Padre, alabado sea tu nombre. Nuestro Dios y nuestro Padre,
Gracias, porque es verdad, somos prisioneros de guerra. Es verdad que más de una vez desesperamos. Es verdad que ante las injusticias prevalecientes en el mundo, es verdad que ante los problemas que nos acosen, nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Señor, gracias por la seguridad que sin importar el tiempo ocurrirá. Tú vendrás para rescatarnos y llevarnos a vivir contigo por toda la eternidad. Queremos ir a casa. Estamos terriblemente defraudados por este mundo. Queremos ir a casa. Te pedimos, por favor, Jesús, ven pronto en gloria y majestad. Ven y llévanos a vivir contigo por la eternidad. En Jesús, amén.